Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en punto de reunión. En esta ocasión de Manteles Largos, estamos cumpliendo 10 años, gracias a usted y a su preferencia. Estamos transmitiendo en vivo la tercera celebración de la Casa de la Cultura de Morelia. Como de costumbre, quiero invitarlo para que nos acompañe ahora, en estas horas, hasta las 11 de la noche estaremos transmitiendo para todos ustedes, ya que tendremos la presencia del Ballet Folclórico de Michoacán y también del coro del Instituto Michoacano de Cultura. Nos acompañará también de la Secretaría de Turismo, de la Casa de las Artesanías, del Instituto Michoacano de Cultura, por supuesto, del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, del Zoológico, de la Dirección de Acción Social, Cultural y Deportiva del Ayuntamiento de esta ciudad. Gracias a usted y a su preferencia, el día de hoy punto de reunión cumple 10 años. Acompáñenos, véngase a la Casa de la Cultura, que vamos a pasar un momento muy grato en este que es punto de reunión. Por su atención, gracias. Aquí iniciamos. Gracias por acompañarnos en vivo desde el Cuarto Mayor de la Casa de la Cultura de Morelia, ubicada en Morelos Norte 465. Queremos invitarlos, si usted está en su casa, si va a salir de su trabajo, si tiene tiempo de venir a acompañarnos, le extendemos la invitación para que se acerque aquí a la Casa de la Cultura y pueda presenciar en vivo el punto de reunión y desde luego las participaciones del Ballet Folclórico de Michoacán y también del coro del Instituto Michoacano de Cultura. Mi nombre es Claudia Álvarez Medrano y en nombre de todo el equipo de trabajo que realiza punto de reunión le agradezco el favor de su atención. Antes de iniciar el programa queremos agradecer el apoyo que nos brinda Bioflagon, que se encuentra en la avenida Camelina 1810, por los arreglos florales que ha otorgado esta noche para punto de reunión. Ya le decía, vamos a tener un programa muy a gusto, muy tranquilo, con el fin y el propósito de poder agradar a todos ustedes a través de la señal de Tele Michoacán, del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y hago énfasis y hincapié en que usted pueda acompañarnos, unirse a esta celebración aquí en la Casa de la Cultura. Vamos a estar transmitiendo hasta las 11 de la noche y de verdad que será un placer poder conocerlo y saber que nos puede acompañar el día de hoy. Les decía también al inicio que vamos a tener diferentes entrevistas, así que necesito también para que nos acompañe a lo largo de esta sesión. Como único punto de reunión,